Las de actuar, las de mi profesión, fue profesionalmente. O sea, antes de tomar mi primer clase de actuación, llevaba 10 años filmando comerciales. Entonces, básicamente, sí fue como en un set donde yo aprendí eso. O más de 10 años. Entonces, ya cuando entré como una escuela, pues fue como ver el punto de vista técnico y ver la teoría de lo que llevaba ya bastante tiempo haciendo. Y me gustó mucho como ese refinamiento, de alguna manera, del oficio. Y pues básicamente empecé a ver los actores que yo admiraba y tratar de investigar dónde se entrenaban esos actores, o dónde estudiaban, o qué información tenían. Y empecé a seguir esos puntos, ¿no? Como si fuera un dibujo. Y pues mi carrera actoral hoy tiene mucho que ver con el resultado de ese, como esa investigación, ¿no? De ese conocimiento. Mira, ese es un buen ejemplo de un personaje que me costó mucho trabajo hacer. Sobre todo al principio, en el diseño del personaje, no en el día a día, porque evidentemente es un personaje que tiene un código ético moral opuesto al mío, no diferente, opuesto. Es un personaje que demandó mucha investigación, siendo un personaje que es muy difícil de investigar, porque un asesino en serie, un psicópata, o es tu vecino perfecto y no sabes que es un psicópata, o es una persona que está recluida en un lugar de alta seguridad que no puedes ir a observarlo y analizarlo a ver cómo se comporta. Entonces fue un personaje muy difícil. Ahora, una vez que acepté hacerlo, pues bueno, inmediatamente le quitas el velo del juicio ético moral del personaje, en el sentido de que yo no puedo entrar al personaje juzgándolo y pensando si está bien o mal lo que lo hace. O sea, yo como personaje pienso que Edmundo tiene un objetivo muy claro, que en este caso fue recuperar a Alejandra, y cualquier obstáculo que estuviera en su camino lo iba a exterminar con tal de conseguir su objetivo. Entonces, desde el punto de vista del personaje, él no está haciendo las cosas mal. Él está trabajando, él es un oficio. Inclusive tuvo muy, muy buenos argumentos diciéndole a Alejandra que, pues, que le debía 10 años de su vida, que él no había vacacionado, que no había tenido una relación, que había dedicado su vida a darle a desayunar, comer y cenar, y cuidarle, comprarle medicina, ¿cierto? O sea, por eso después había como una cosa como muy confusa de si había amor o odio en esa relación. Son personajes muy difíciles de aceptar, pero cuando vienen muy bien escritos, se vuelven muy divertidos también. Y es, o sea, meterte en esas cavernas que a los seres humanos nos da mucho miedo, o sea, esta capacidad que tenemos todos de matar o de secuestrar o de lo que sea, sin un código moral que te esté diciendo que va a tener una consecuencia, porque la va a tener, ¿no? Es muy interesante, porque también es algo que nosotros estamos viviendo en México ahorita, ¿no? Tratar de meterte a la cabeza de un sicario o de un psicópata. Pero ¿por qué esta gente, de veras, o sea, el código moral lo tiene borrado? O sea, piensan que éticamente no va a haber una consecuencia. Y la hay, obviamente, ¿no? Entonces, pues también de alguna manera pues invita a la reflexión. Y no en un final de telenovela donde ahí lo matan y ahí acaba el rollo. No, se pone peor la cosa. Sin embargo, pues es muy interesante explorarlo y ver cómo funciona la psique de un personaje así. Enorme. Yo sinceramente creo que XY es uno de los proyectos mejor logrados que se ha hecho en la historia de este país. El rating no mintió, los fans no mintieron. O sea, fue un proyecto que estuvimos muy contentos. Hubo una enorme posibilidad de creación, pero a la vez también te digo que ya venía muy bien hecho todo. O sea, yo creo que es el pool de escritores más actualizado, más capaz que hay ahorita. El director igual, la productora, o sea, se juntó realmente un equipo que no estaba como sacando la chamba, sino estaba realmente comprometido con sacar un producto que México merece, ¿no? Y es una pena que no se ha dado seguimiento y continuidad a hacer más series de ese tipo, ¿no? O sea, los obstáculos difíciles como pudo haber sido la censura y ese tipo de cosas acabaron por no ser un problema. Y sin embargo, pues me extraña que, ¿no?, que las televisoras no hayan querido seguir un sendero que está siguiendo todo el planeta. O sea, toda la industria gringa son series, la industria europea son series, la industria asiática son series, todo está haciendo series. Entonces, pues, no hay muchos temores todavía, no del medio, sino como de, pues ya sabes, ¿no? Como esta cosa de no querer cambiar las costumbres personales y el trabajo
y ese tipo de cosas, pero al final de cuentas, pues, va a cambiar hacia eso, eventualmente. Y también ha hecho que las novelas mejoren, porque Amor Cautivo, la del personaje que estamos hablando, de Edmundo Grijalva, lo hizo la misma persona que hacía las series, y es una telenovela muy sofisticada también. Es una telenovela donde el antagónico cobró una fuerza muy importante por ser un personaje muy humano. De un actor, su capacidad de transformación y de compromiso con el personaje, su compromiso con las demandas del personaje, cuando hay un actor que realmente deja a un lado su físico, deja a lado sus músculos, o deja a lado su peinado, o deja a lado su... para realmente penetrar en el cuerpo y en la mente de una persona, me parece el trabajo que mínimamente requiere para ser actor, ¿no? Es un trabajo que demanda mucho el teatro, hacer ese tipo de cosas. Y por otro lado, pues estas figuras, ¿no? Modelescos extranjeros que llegan aquí, ¿no? Así de, que dicen que son actores, pues es así de... O mejor, aunque dicen, soy artista. Ah, órale, pues, suerte con tu carrera artística, ¿no? No tienen mi respeto profundamente, ¿no? Cuando voy a un teatro y veo a un actor y no veo un personaje, me decepciona muchísimo. Y cuando llego en un teatro y veo a un personaje que no veo el actor por ningún lado, son los actores que yo admiro profundamente en el cine, en el teatro o hasta en la tele. O sea, he visto casos en telenovelas de gente que realmente se transforma, ¿no? Y eso aquí en China siempre es el tipo de trabajo actoral que yo respeto y que además yo fomento y que procuro y que es como la línea que a mí me gusta. Pues admiro a Daniel Day-Lewis muchísimo, admiro a Roberto Sosa muchísimo, admiro a mis compañeros de XY, cada uno de ellos los admiro muchísimo, a Sofía Alexander Katz la admiro muchísimo. A Christian Bale, o sea, estos actores, ¿no? Que tienen un enorme compromiso con los personajes. Eso es nuestra chamba, o sea, eso es lo divertido de hacer esto. Pues el Dharma, ¿verdad, mijito? La aplicación del Dharma, ¿no? Estas herramientas tan teóricamente fáciles de leer y comprender, pero a la hora de la práctica, en el día a día, ¿no? Ser realmente compasivo y ser realmente... y realmente perdonar y realmente comprender, ¿no? Que cuando alguien está muy enojado, pues está siendo víctima de sus emociones perturbadoras y no tomártelo personal. O sea, eso creo que es un reto bien, bien importante. O sea, eso te puede demandar la vida entera, minuto a minuto, ¿no? Y es bien difícil caer en esas trampas. Pues eso yo creo que para mí es como... eso es a lo que dedico mi vida hoy. Lo demás es medios para llegar a eso. Pero... un saludo para toda la banda, todos nuestros amigos de Autoexplora. Autoexplora.